Algo que estamos todos atentos porque sabemos que impacta sobremanera en todos los precios, ¿no? Absolutamente. En toda la cadena. Y tiene que ver con este dólar informal, el dólar blue, que alcanzó su récord histórico. Prácticamente. Recordemos que habíamos hablado de 350 pesos. 350 pesos, sí, tenés razón. Vos tenés hasta el día en el que ocurrió. No sé por qué lo tengo negado, el 350 pesos. Bueno, creo que es la... Se protege, ¿no? Totalmente. Pero vos tenías, hace poco lo dijiste, en uno de los últimos noticieros, 20 y algo de julio. Al 23 de julio fue cuando alcanzan los 350 pesos, que después inmediatamente baja. Pero ese fue como el récord, ¿no?, que tenemos hace... Cinco meses, exactamente. Hoy es 23, así que exactamente 5 meses. El dólar blue se ubica en 3.40, a solo 10 de su récord y con incrementos muy fuertes y con un ritmo muy elevado en tan solo 5 jornadas. Armamos esto para mostrarles. Bueno, esto recordando que viernes, sábado y domingo el dólar blue cierra 321 pesos, donde muchos decían seguramente en la semana va a tender a bajar, porque esto es la fiebre mundialista, que sé yo, y todo lo que pasó. Bueno, claro. Post Copa del Mundo, esto sucedió. Recordemos, el propio viernes habíamos dicho qué pasará el lunes, a ver si hay alguna especie de cambio, más allá de que no son efectos, o mejor dicho, no son elementos vinculados. Pero bueno, ya el lunes al alza 3.25, martes 3.26, el miércoles fue el único día de la semana que bajó un peso apenas. Un peso. Siempre mercado paralelo, esto es muy fluctuante, y digamos que son 48 horas de furia. De las que tenemos que hablar. Absolutamente, porque el jueves inmediatamente sube al 330 pesos y ya hoy estamos todos con los ojos abiertos, porque creo que todos en casa dijo, ¿viste a cuánto está el blue? ¿Cuánto está? Porque justamente llegó a 340 y así cierra. Una brecha con el oficial de 87%, un dólar oficial que está en 174 y la suba también de los dólares financieros, del contado con liqui y del dólar bolsa. Bueno, y en esto nos quedamos para hablar de la economía argentina, y uno siempre quiere pedirles a ellos las respuestas certeras, y es algo que no hay tan certero, pero bueno, más o menos el panorama en el que estamos, y está con nosotros la licenciada en economía Elena Alonso, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Elena, muy bien, buenas tardes. Me imagino que no seremos los únicos que te preguntamos qué va a pasar, o si esto está bien, si esto se queda ahí o sigue subiendo. Sí, siempre pasa estacionalmente que el dólar aumenta, todos los diciembre aumenta, y en general el dólar blue tiene mayor volumen que el dólar financiero, que son los que nombraban ustedes recién. Dólar contado con liquidación y el dólar MEP o dólar bolsa. Claro. Generalmente el blue tiende a seguir a estos dólares financieros. Han venido creciendo y a veces hay algún desfasaje, pero en realidad vos ves la tendencia de uno y el otro siempre van de la mano. Venía bastante atrasado el blue con respecto a lo que estaba pasando con el dólar financiero. Bien, hay operaciones de lo que es el contado con liquidaciones para hacer una operación con bonos, traer o sacar dinero desde el exterior. Entonces, al haber tantas operaciones, tanta demanda también de activos en dólares en esta época, ¿no? Claro. Por turismo. El mundial mismo. El mundial, ¿no?, mismo. Lo que generó, claro. Entonces, todo eso hace que haya una demanda abrupta. A ver, el blue no es un indicador, más allá de que todos veamos el blue, es el que menor volumen tiene respecto de los financieros. O sea, si uno quiere ver qué tendencia va a tener el dólar blue, tiene que seguir el dólar contado con liquidación o el dólar MEP, que están publicados en todos los diarios. No hace falta saber hacer una operación de dólar bolsa, sino saber, digamos, cómo van esos valores para saber cómo va a ir el dólar. De esa cotización podemos saber si va a subir o va a bajar. Claro, correcto. A ver, en general tienden a converger, ¿no?, a llegar al mismo valor. Sí. Pero a veces puede ser diferente, pero en general si vemos que está 20 pesos más arriba el dólar contado con liquidación o MEP, el blue seguramente en algún momento pega el salto. Este y si está para abajo pasa lo mismo. Están un poquitito más abajo los dólares financieros, ¿no?, en este momento. Claro, se ha recalentado más el dólar blue. También hay una cuestión de, a veces, de cuestión de que no hay dólares en las plazas, en la plaza, digamos. Claro. No hay dólar billete, entonces también se usa eso. El consejo para las personas que quieren salir a comprar es, en estos momentos donde pasa esto, ¿no?, como en julio, como ustedes nombraban, 3.50 el dólar, no salgan desesperados a hacer cosas por susto, por miedo, ¿bien? Es mejor que baje un poco la espuma, que pensemos tranquilos y después salgamos a ver qué hacemos con los pesos que tenemos, ¿no? Bien. Porque eso mismo hace incrementar aún más la tendencia al alza. Y como pasó, ¿cuánto demoró en subir de 3.50 o ha vuelto a tocar el piso de 3.40 después de casi 6 meses? De casi 6 meses, claro. Es verdad eso. En muy poco tiempo. ¿Y cuál sería el consejo concreto para alguien que tiene algo de plata, siempre en pesos, y dice, bueno, está en 3.40, está subiendo, vamos y compremos ahora antes de que se vaya
más arriba. ¿Qué harías ahora? Bueno, en este momento yo esperaría un poco, ¿no? Que pase y tratar siempre de ir a los dólares formales que están más bajos, uh-huh. ¿no? Eso se hace con una cuenta de inversiones, compras dólares en la bolsa, muy fácil. No hace falta ser millonario, no hace falta ser experto en finanzas para poder acceder. Obviamente hay algunas restricciones. Si accedo a los 200 dólares que puedo, digamos, por cupo, el dólar sí. ahorro, quedo, digamos, inmovilizado en el dólar bolsa. No puedo acceder a eso. Entonces, claro. durante los últimos 3 meses no puedo comprar y después empiezo a acceder sin restricción al dólar bolsa. Entonces, no está mal, digamos, tener activos dolarizados porque pasan estas cosas y siempre es el tema de, bueno, en realidad siempre conviene comprar dólares. Es lo que uh-huh. pensamos todos y lo que nunca falló. Pero también hay que tener en cuenta que hay inflación en Estados Unidos, entonces siempre hay que pensar, sentarse y lo poquito que podamos ahorrar, invertirlo de la mejor manera. Entonces, uh-huh. Aunque lo que hablábamos recién, ¿no? De que ahora, digamos, con el aguinaldo también, hay mucha gente que se fue al dólar blue, claro. eso también hizo que aumente. Claro. Entonces, en este momento que está tan alto, yo esperaría unos días para ver qué pasa y se acomoda un poquito. Elena, a ver, ¿es mito o es realidad o es desconocimiento? Cuando uno dice, vivo en Argentina... me gasto lo que tengo porque la verdad que es un país donde no se puede hacer absolutamente nada para hacer crecer, uh-huh. no sé, tus activos. Uh-huh. Y en realidad nos pasa un poco, ¿no? Argentina es uno de los países que más ha consumido viajes a Qatar, que más entradas a recitales uh-huh. ha comprado. Y pasa porque vemos que nos queda tan poquito en pesos que decimos, bueno, la verdad que prefiero vivir la vida, gastármelo, claro. porque la verdad que no me alcanza para nada ahora. No somos, de por vida activos laboralmente, ¿no? Claro, hay que pensar. O sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer el día de mañana para mantener el nivel de vida que tenemos sí. o poder vivir tranquilos sin necesidad de depender exclusivamente del trabajo? Entonces hay que pensar que ese ahorro no es plata que me sobra y que la voy a gastar porque no puedo hacer mucho, sino que es un consumo que yo pospongo en el tiempo, ¿bien? Uh-huh. El ahorro es consumo pospuesto. Entonces cuando uno lo piensa así se hace más responsable. Claro, es decir, me estoy consumiendo algo que lo voy a necesitar el día de mañana. Uh-huh. Entonces, si son 1.000, 2.000, 3.000 pesos, lo que sea, lo ahorro. Dolarizo, compro un fondo común de inversión, hago una inversión en la bolsa que es muy simple, con 1.000 pesos podés empezar, o sea, para ese nivel no hay que tener mucho dinero. Claro, por eso decía desconocimiento. Sí, hay desconocimiento. Claro, porque muchas veces no sabemos que existen estas otras uh-huh. herramientas, pensamos que solamente la única que nos salva es comprar el dólar, ¿no? O salvarnos a través del dólar, por lo menos resguardar nuestros pesos. Pero hay otras opciones y no hace falta que seas ultra... archimillonario claro, para mí, poder hacerlo. Lo que mucha gente le debe pasar, perdón que me meta, pero es muy uh-huh. del medio. Uno dice, la bolsa es algo que en lo cual no me voy a meter nunca. No uh-huh. tiene nada que ver con mi vida ni con mis ganas de ahorrar por ese lado. Ahora, escuchando que uno con 1.000 pesos, con 2.000 pesos puede estar ahí y resguardarse, bueno, dice, por ahí... Intento. Como es el teléfono claro, de Elena. Claro. Agenda el teléfono de Elena. Entonces, no, pero sí eso es empezar y eso que les pasa a ustedes les pasa a la mayoría. Yo en eso, digamos, trabajo y llevo, siempre digo, la bandera de la educación financiera, uh-huh. porque me parece súper importante, digamos, a los niños ya empezarles a crear esa cultura del ahorro uh-huh. que en otros países existe y que acá como vivimos por ahí el día a día nos hace después depender de una jubilación y que no nos alcance. Entonces, las finanzas, como bien decía, o se te viene a la cabeza el tema del trading, ¿no? De la claro. gente que sabe y que compra, vende y que es una especulación, ¿no? Una uh-huh. timba. Y por otro lado, es solamente para la gente que tiene plata. Claro, no. que tiene mucha plata y uh-huh. que, bueno, necesita invertirla porque tiene muchos pesos. Claro, cuando vos empezás a invertir, aunque sean 1.000 pesos, esos 1.000 pesos te generan en un mes intereses. Después eso lo volvés a recapitalizar, que se les llama. Uh-huh. Entonces, tu misma plata te empieza a generar dinero. Y eso es lo importante, de empezar a incorporarlo y empezar a hacer cositas que nos... Yo siempre digo que estés cómodo, que no te generen estrés en la cama, que ya todo el estrés que manejamos. Uh-huh. Y es lo que yo siempre menciono es, todos sabemos de economía, porque todos sabemos cuánto está el dólar. Como decía, seguramente le haces una encuesta y la mayoría de las personas sabe cuánto está el dólar. Cuánto está la tasa de inflación, ¿bien? Uh-huh. Y más o menos... ¿Qué está pasando en el país? Económicamente se habla, se sabe si el Banco Central compra o vende divisas, qué se espera. Viene un año electoral bastante, digamos, comprimido en un montón de variables macroeconómicas como la emisión monetaria, ¿no? El acuerdo del FMI nos pone algunas presiones respecto sí. a algunos indicadores macro. Gasto público. Y hay, digamos, una cuestión de la tasa de inflación con la tasa de interés, ¿no? Claro. El famoso plazo fijo lo hago. Sí, no es tan mal hacer un plazo fijo, entre no hacer nada y hacer un plazo fijo, bien.
pero tengo que estar 30 días atado. ¿Qué ha pasado en el mes de diciembre con el dólar? ¿Cuánto aumentó? Muchísimo. Entonces, aumentó mucho más que la tasa de interés que te dio el plazo fijo. Entonces, diversificar, poner un poco en plazo fijo, dolarizar un poco, comprar otros activos, empezar de a poco, pero tener este recaudo, para que no nos pase esto de que pasa algo con alguno de estos indicadores y pierdo plata o quedo con ese temor de no saber qué va a pasar mañana con mis inversiones. No, y también y estar gastándote todo sin tener un colchón, esta espalda que a veces uno necesita, ¿no? También para decirte, sentirte seguro frente quizás a toda esta incertidumbre que hay, ¿no?, a nivel económico en el país. Pero digo, justamente desterrar estos mitos que venimos trayendo de generación en generación, que en este país no se puede hacer nada, que no puedes invertir, que no puedes hacer nada. O sea, solamente es, como decías vos, reeducarnos financieramente para ver de qué manera, con lo poco que tenemos, con lo que podemos ahorrar, aunque sea poco, pero de esa manera lo podemos hacer crecer. Sí, y es lo que hablábamos la otra vez, de que en la casa siempre hay alguien que toma ese rol, ¿no? Sí. Generalmente es la mujer, la madre que tiene unos ahorritos. Y siempre cuando ante una emergencia está ese fondito de reserva, que es lo que se le llama. Porque a veces, muchas veces, cuando yo empiezo a hablar de esto, hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿quién va a ahorrar en este país? En este país no se puede ahorrar. Claro. Y en realidad tengo muchas consultas yo por las redes o por, digamos, por el mismo trabajo, donde decir, ¿qué hago con estos pesos? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a tener esos pesos disponibles? ¿Es para un ahorro de largo plazo o es algo que lo necesito ocupar en 1, 2, 3 meses? Claro. Primero. Eso es lo primero que te tenés que preguntar, digamos. Primero. Segundo, ¿cuál es mi expectativa respecto a eso y cuál es mi perfil de inversor? ¿Qué quiere decir? Si yo soy muy conservador, no voy a poder invertir en acciones, ¿no? Porque voy a padecerlo. ¿Por qué? Porque, si, digamos, ¿cómo mido eso? Hay una pregunta que siempre la digo, es, si vos tenés 100 mil pesos ahorrados y de repente tu cartera bajó un 30% del valor, ¿qué te pasa a vos? ¿Te da ganas de vender todo? ¿Te da ganas de comprar más? ¿O te da ganas de esperar y respetar tu primer objetivo de inversión? Entonces ahí tenés, es conservador, agresivo o moderado. ¿Por qué? Porque la idea cuando uno invierte es primero hacer las cosas con agentes que están inscriptos en Comisión Nacional de Valores. Eso es re importante porque hay muchas estafas dando vuelta. Segundo, hacerlo, empezar de menos a más, comprar herramientas más conservadoras, plazos fijos, fondo común de inversión, dólar en algunos instrumentos, y después empezar a hacer una carterita con algunos activos más diversos. Y no tengo que ser el especialista yo, lo tiene que hacer mi asesor, me tiene que ayudar a entender. Pues es un poco mi rol de educar financieramente para las personas que no tienen acceso a un asesor, que no es que tengas que pagarle aparte de una inversión, pero que puedan entender y poder pensar que les conviene, ¿no? A mí me gusta generar esa información y que uno pueda tomar una decisión. Te lo pregunto desde este lugar que vos has tomado y que nos decís de llevo la bandera de la educación financiera. En los últimos días hemos visto, y hasta lo hemos cubierto, se han desplomado algunos activos digitales, algunas criptomonedas que han sido muy, muy importantes, sobre todo porque se mediatizó ese desplome, esa caída. ¿Eso alejó a la gente, cambió algunos hábitos? En la Argentina se habla mucho de estos temas y golpeó muy fuerte cuando cayeron. Hubo dos, una fue Luna a principios de año y hace poco. Sí, una plataforma muy grande que también cayó y era una plataforma muy reconocida. Claro. ¿Esto aleja a la gente? Esa es la pregunta concreta. Sí, por desconocimiento puede ser. Porque las criptomonedas son activos que no son regulados. Los plazos fijos, los fondos comunes de inversión, bonos, acciones, son todos activos regulados. Claro. O sea que la oferta pública está regulada. O sea que los que. Yo para salir hablando de esto, tengo que tener una idoneidad ante Comisión Nacional de Valores y tengo que tener un rol dentro de como agente inscripto. Y la gente está inscripto en Comisión Nacional de Valores. Lo cual, vos cuando vas a hacer una inversión, primero chequear en qué plataforma. Claro. Y segundo, las criptomonedas es un activo riesgoso, ¿bien? Si bien hay una parte conceptual de que es la moneda del futuro, que se espera todavía que llegue a valores mayores y toda esta cuestión de precios, uno tiene que saber que eso es algo que va a tener muchísima volatilidad. Entonces, si que vos, lo está demostrando, aparte. Sí, si vos tenés un perfil de inversor conservador, la estás pasando muy mal con las criptomonedas desde que compraste. Un estresazo todo el tiempo. Olvídate. Entonces, ¿querés comprar criptomonedas? Bueno, fíjate primero en dónde, ¿bien? Y segundo, una porción de lo que tenés si querés probar con eso. Pero no todo. Fíjate que si todas las personas hubieran hecho eso, en esa inteligencia a la hora de invertir, ir de a poquito, no corres tanto riesgo. Entonces la idea es amortiguar lo que más se pueda el riesgo. Y otra cosa que es interesante y como un consejo de inversión es que cuando quieran comprar un activo,
por ejemplo, quieran dolarizarse, como decías, ¿cuándo es el momento de entrar? Bueno, uh-huh. ojalá todos tuviéramos la bola de cristal y se hubiéramos, bueno, uh-huh. ahora que está bajo comprar el dólar. Claro. Pero vas comprando a poco. O sea, vos sabés que vas a comprar este importe uh-huh. en dólares, entonces vas promediando precio, que se le llama. Voy comprando claro. un poco hoy, un poco mañana. Entonces porque, a lo mejor compro... Sea como sea, en algún momento compraste más barato. Entonces en el promedio de los precios, llegás a un precio que está bien. Claro. Y que por lo menos no quedaste ni en el más bajo ni en el más alto. Claro. Uh-huh. Ay, qué bueno. Bueno, y cualquier cosa, claro, justamente buscar asesores y obviamente también con la confianza de saber, con referencia y demás, porque es como decimos, a veces el desconocimiento hace que uno no tome medidas uh-huh. y sean buenas medidas uh-huh. para poder incrementar, aunque sea eso poquito claro. que uno tiene. Correcto. ¿No? Pero, sí. pero realmente hacerlo. Sí, sí, empezar a animarse y empezar a ahorrar. Justo termina el año y yo siempre estoy promoviendo mucho esto en mis redes de que empecemos el 2023 más ordenados, ¿no? Empezar sí. un objetivo de ahorro chiquito, aunque sea. Pero algo. Proponete algo. Como si fuera un gasto fijo, como uh-huh. si fuera una parte del alquiler. No existe eso. Porque ya gastamos a cuenta, nos aumentan el sueldo por inflación y ya lo tenemos gastado de antemano. Sí, claro. Aunque no sea, aunque pudiéramos ahorrar un poco, ¿no? Y, uh-huh. y siempre hay algo que optimizar dentro de todos los gastos que hacemos, lo sabemos. Hoy sí. he estado en la calle comprando algunos regalos y vos ves a la gente hacer compras y que por ahí, bueno, en esta época también es lindo poder disfrutar de eso, ¿no? Pero no endeudarse. Un consejo también de consumo es, si vas a comprar un regalo para Navidad, para el cumpleaños, para lo que sea, la tarjeta es conveniente cuando es un bien que no se consume en el mes, ¿no? Ah, claro. Está bueno ese consejo, sí. O sea, si vas a comprar mercadería, no te conviene ponerla en cuotas a la mercadería. Claro. Hay gente que lo hace porque ya no le queda otra. Bueno. Última semana del mes y dice, bueno. Bueno, pero la última semana del mes está bueno comprar por el súper. Si tenés descuento, por ejemplo, hay días de la semana que tenés con diferentes bancos. Bueno, vas ese día que ya cerró la tarjeta, claro. lo pagás en un pago y lo vas a pagar recién al otro mes, no el siguiente, uh-huh. sino el otro. Entonces le ganaste 30, 35 días de inflación, que es un 6, 7%. Entonces hiciste las cosas bien. Ah, o sea, usar la tarjeta de manera inteligente está bien, pero uh-huh. hay que saber usarla, nada más. Excelente, bueno, excelente. La yo tengo que ir a tomar unas clases con Elena, porque tengo que recontra mil, reeducar financieramente, seguramente. Pero está bueno tener esa opción, de decir, no sentirnos también derrotados o, viste, decir, siempre en el pesimismo o en la claro. negatividad de que no se puede hacer nada. No, sí se pueden hacer cosas, pero obviamente sí. siempre sabiendo y con asesores, aprender. Por supuesto. Elena, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, Elena.